En esta tarde, en, perdón, en esta mañana, desarrollar un poco de, de esta palabra acerca de generosidad. La palabra generosidad, antes de ir al texto, significa, o sea, viene del latín gener, generosus, compuesta por dos palabras, genus y generis. ¿Qué significa? Priste, preste atención: linaje, estirpe, nacimiento, más el sufijo osus, que significa abundancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra generoso? Tiene que ver con aquel que es abundante por naturaleza. Así que recibí esta palabra en tu espíritu y en la palabra, en las escrituras, la palabra generosidad es uno de los sinónimos de amor. Y yo quiero en esta mañana, eh, como venimos hablando de obediencia, entendiendo que amor y generosidad es una misma cosa, también tiene que ver con entrega y por supuesto con obediencia, no a la realidad que yo manejo, que yo veo, sino a la realidad del Espíritu. Así que recuerde entonces que la palabra generosidad significa aquel que es... Abundante por naturaleza. Muy bien, vamos a comenzar un poquito desde aquí. Quiero invitarles a, a que vayan al libro de Primera de Corintios 13. Vamos a leer del 1 al 13. Eh, creo, amados, para ir entrando en tema, ¿no? que el amor de Dios se expresó en, generos, en generosidad al dar a su hijo. Como bien nos dice. San Juan 13, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Es decir, que no se trata de algo, sino de alguien, ¿no? Es, es alguien que nos habita, es una naturaleza que nosotros poseemos, amén. Y si no hay generosidad, no puede haber amor. Así que vamos a ir eh, avanzando en la palabra. El apóstol Pablo, no quiero leer, pero se los dejo para que ustedes lo lean después, en Efesios 3, del 8 al 12, él decía que él, que era el más pequeño de todos los santos, le había sido la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. Entonces él la verdad que se veía como un administrador, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo te ves vos? Pregúntale al que tenés al lado, ¿cómo te ves vos? ¿Cómo nos estamos viendo? Porque eso es muy importante. A usted le puede parecer una tontera hacer esa pregunta o esa declaración, pero es muy importante. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo se ve el que está al lado mío? Amén. Entonces, quiero que eh, leamos este texto y dice así. Después usted lo puede leer en la casa, en diferentes versiones. Dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si diera toda mi ropa que ya no uso para que otros puedan comprarla, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y mire ahora, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y mire lo que dice el apóstol. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, dice la palabra, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Yo le invito que usted en esta semana pueda eh, meditar profundamente en esta palabra apostólica, no es desde mi amor, hermanos, porque el tuyo y el mío llega hasta cierto límite, es desde su amor, es desde el amor que nos habita. Pero quiero ir entrando un poquito en el tema. Yo creo, como decíamos cuando oraba, orábamos, que es el tiempo de salir a dar de comer a las generaciones. Vamos a terminar haciendo esa declaración en esta mañana. Cuando hablamos de generaciones, no se piense si, que usted que todo tiene que ver, claro que incluye las naciones, pero cuando hablamos de generaciones también hablamos de nuestra propia casa, ¿sí? Entonces, eh, si nos remitimos al, al Evangelio, de tantos milagros, de tantas maravillas, de tantas señales y prodigios, por ejemplo, eh, el pan como el pescado, cuando Dios, cuando Jesús hace ese milagro, tanto el pan como el pescado se echan a perder, ¿no? Cuando uno lo tiene demasiado tiempo, no sirve más. Y usted vaya hilando toda la palabra. Cuando tenemos demasiado tiempo, muchas cosas se terminan arruinando, ¿no? Eh, si la asociamos con la ropa, se terminan polillando. Pero no les quiero, no les voy a hablar de la ropa, hermanos. Vamos a hablar de lo que realmente Dios nos ha dado a administrar. Entonces, a veces puede representar una pequeña cantidad, ¿no? Tanto los panes como los peces. Pero cuando los ponemos en, la mano del, en las manos del Señor, se multiplican exponencialmente. Al punto que comieron cientos y cientos de personas, y no solo que comieron, se saciaron, sino que sobraron 12 cestas. Y esto es algo absolutamente profético. Nos habla de 12 meses, ¿no? de todo un año, de la provisión. O sea que en Dios, cuando abrimos nuestra mano, cuando estamos dispuestos a dar, todo se termina multiplicando, podemos alimentar a otro, y bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero no es ese el tema. Entonces, aunque lo incluye. Entonces, nosotros venimos escuchando mucho esta palabra, tanto el domingo pasado como el anterior, y bueno, todos estos domingos, realmente una palabra apostólica para la casa que nos viene hablando acerca de obediencia. Nosotros tenemos que entender, por eso les decía al principio que necesito ejercitar los sentidos espirituales. Y estos son los mejores ámbitos para hacerlo. Porque si a usted le cuesta acá, imagínese fuera. ¿no? Que en él estamos siempre, pero en la comunión de los santos. ¿No? Con una música que nos suena, con músicos maravillosos, voces hermosas, gente que está preparándose, orando por este tiempo, es más fácil ejercitar los sentidos con hermanos al lado. Ahora no lo debo ejercitar solamente cuando estoy en estos ámbitos. Es 24/7, no? Es los 365 días del año, porque nuestra alma es muy corta y muy escasa por naturaleza. Es decir, nosotros en nuestra vida, espiritualmente hablando, estamos completos. Tenemos la vida de Cristo. Y estos son asuntos que parecen simples, pero muchos no terminan de entenderlo. Y ahí está la traba. Yo en Él estoy completo. Yo en Él lo tengo todo, en mi espíritu. Pero esa verdad espiritual tiene que atravesar mi alma, mi manera de pensar, es decir, mi mente, mi corazón mis sentidos, tiene que atravesarla, porque si no, siempre estaré en el mismo lugar, diciendo que estoy completo, pero manifestando y expresando otra realidad que es totalmente diferente a eso. ¿no? Entonces, qué importante, amados, es considerar desde el espíritu, decirle al que tenés al lado, considera esta palabra desde el espíritu, ¿sí? No la vamos a considerar. Porque el alma no tiene capacidad de sobreponerse. Usted lo ha escuchado el domingo pasado a esto. Necesitamos, ¿no? El alma no tiene capacidad de sobreponerse. Cuando el alma se siente abatida, es impresionante. Y todos de ustedes, ustedes, en algún que otro momento ha pasado por ahí, ¿no? Y quizás muchos están luchando con eso. Un alma que es acotada, que es escasa, que es mezquina, que es egoísta, y lo es inclusive, no solo para, no lo asocie solo con el dar que está incluido, pero lo es inclusive para recibir la palabra. Usted está sentado y en su espíritu está pleno, pero usted está pensando, ¿y cómo lo llevo a la práctica esto? ¿Y cómo se come esto? ¿Cómo se hace esto dentro de mi casa? Son preguntas, ¿no? Que no está mal hacérselas, pero hay que reubicar al alma. Amén. Porque el alma entonces no tiene capacidad de sobreponerse por sí misma. Psicológicamente se dice que cuando tenemos ansiedad, principalmente en las noches, no sé a cuántos le ha pasado que han estado noches sin dormir. Bueno, a mí me pasa muy a menudo, tengo que aprender a ejercitarme todavía, ¿no? Porque ¿sabe qué es lo que pasa a la noche? Hay, hay una ansiedad y es exceso de futuro. Me salgo del presente, o sea, estoy en la cama, pero yo ya estoy en mañana, en pasado, en el mes que viene, en, el, en, en, en lo que viene, en los negocios. Y eso es exceso de futuro. ¿A ¿Alguno le pasó? Oh, soy la única acá, rara. ¿no? Exceso de futuro. Nos salimos del presente. Y nuestra alma debe ser llevada en obediencia al presente. El presente es Cristo en nosotros. Completos en él, amén. Entonces, el alma no, no, humana no sabe ser generosa en la, en la medida que lo es el espíritu. Por eso necesitamos ejercitarlo. Usted lo escuchó el, mar, el, el domingo pasado. Es más, han hecho todos unos trabajos extraordinarios, lo he estado viendo, ¿eh? principalmente a lo que se refiere a jóvenes y adolescentes. Increíble la capacidad. Porque yo lo que creo, no me quiero ir del tema, pero que no es que somos fabulosos y nos vienen ideas fantásticas, no, son diseños eternos que ya están dentro nuestro y por la gracia de Dios se empiezan a activar. Entonces usted dice, ah, soy bueno para pintar, soy bueno para componer, soy bueno para tocar un instrumento o para ser el, no sé, el mejor arquitecto, ingeniero. Son las capacidades que nos ha dado Dios. ¿Y por qué hay gentes que avanzan tanto? Porque las descubren rápidamente y activan lo que tienen. Pero no, 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 no quiero tomar tiempo en esto, aunque lo incluye también. Entonces, necesitamos, eh, porque tu alma y la mía, generalmente, el alma humana, solo expresa generosidad cuando hay algo a cambio. ¿Qué me van a dar si yo doy esto? Y usted puede decir, sí, no, nah, yo no soy así. Analícese en el día a día, en el minuto al minuto. Y vas a ver cuántas veces damos algo y estamos esperando una retribución. ¿O no? ¿O no? ¿Eh? Por lo menos un gracias esperamos. Pero qué bueno es, no debo ni me deben y adquirir esa mentalidad, hermano, es todo un proceso de rendir y de morir todos los días, porque todos esperamos algo, no vamos a seguir adelante. Entonces, ¿cómo se despierta la verdadera generosidad en nosotros? Es por la apertura de los ojos espirituales, hermanos. Habiendo descubierto cuál es mi posición en Cristo, Usted puede ser generoso por naturaleza humana, podríamos decir, porque hay muchísima gente que es generosa y hace obras, hermanos, extraordinarias, ¿no? Es más, admirables, pero no tienen la vida. Entonces son obras naturales que son muy buenas y traen mucho beneficio, no estamos poniendo en tela de juicio eso. Pero lo que Dios nos ha dado a administrar se trata de asuntos eternos de su eternidad. Entonces, nuestra alma realmente que pueda eh, entenderlo desde la apertura de los ojos espirituales. Nosotros hemos sido sentados en lugares de gobierno, en lugares celestiales juntamente con Cristo para gobernar. Amén. Entonces, la, la, la generosidad, como nos decían el domingo pasado, se practica. Es una naturaleza que se practica. Decirle al que tenés al lado, la generosidad es una naturaleza que se practica, porque si no es puro cuento, ¿no? Y se practica en todos los sentidos. Y la verdad es que la generosidad no comienza con la billetera abultada, con la cuenta de banco que rebalsa, sino con un impulso espiritual que anhela expresarse materialmente. Es un impulso espiritual, no tiene que ver en esta mañana, y quiero que lo entienda porque vamos a ser muy proféticos e intencionales en esta mañana, no tiene que ver con lo que tengo, eh, humanamente hablando, con lo tangible, con lo que estoy viendo, tiene que ver de poder impartir, de distribuir lo que Dios ha depositado dentro de mi vida. Entonces, no tiene que ver con riquezas materiales. Mira, segunda de Corintios 8 del 1 al 5. Esta, el apóstol habló de esto. Vamos a leer solamente los primeros versículos. Dice Asimismo, mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dado, dada, perdón, dado a las iglesias de Macedonia, que en gran de prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Bueno, tremendo. Después léalo en otras versiones también. ¿no? Dice que aún en su tremenda pobreza, ellos expresaban generosidad. Qué hermoso entonces, hermanos, entender que es una misión integral la que tenemos. No tiene que ver solamente con que me siento bien yo, con que estén bien los que están dentro de mi casa, sino que como cuerpo de Cristo, tenemos una misión integral. Nosotros estamos en esta tierra para una misión. No es que yo, ¿sabe cuál es la misión o la, o, la, o, la, o la tarea o como usted quiera llamarle, la asignación? Es expresar a su hijo. Y para eso está la iglesia, para eso estamos nosotros. Después vamos a hablar más de eso. Entonces, la generosidad... Es una gran colaboradora para nuestra madurez espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque nos otorga realmente la victoria sobre toda la raíz de los males. ¿Sabe cuál es la victoria, perdón, la, 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 la raíz de todos los males de acuerdo a la palabra? Y si no, usted mírelo en su entorno, mírelo en nuestra amada Argentina, en Latinoamérica y en toda la tierra. La raíz de todos los males, decirle al que tenés al lado, es el amor al dinero. Y la vida del Espíritu. El practicar esta vida del Espíritu nos ayuda a identificar. Primera de Timoteo 6, 9 al 10. Esto no lo digo yo, hermanos. No lo dice un pastor, una pastora, un hombre. Esto lo dice la palabra de Dios. Dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. No quiere decir que no se pueda enriquecer, hermano. Es lo que se quieren enriquecer ilícitamente, amando más el dinero que la causa por la que están en la tierra. Dice, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué tremenda palabra. Viene fuerte la mañana, ¿no? Yo creo que necesitamos nosotros eh, identificar ciertas cosas que nos han retrasado, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a, a dar la victoria? El acceso más rápido a nuestra madurez espiritual y las recompensas eternas cuando identificamos esto. Yo debo acceder como casa, hermanos, nos estamos entrenando para acceder cada vez más rápidamente a las verdades espirituales, amén, a la madurez espiritual y a disfrutar de las recompensas eternas, no de las temporales, de lo pasajero. Dice la palabra también en Efesios, hay muchos textos que podríamos usar, pero nos va a llevar mucho tiempo. Efesios 2, del 6 al 7, dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo, que recién se los decía, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, es decir, ahora, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Para mostrar, amados, es desde lo alto, es desde esa posición donde yo estoy que puedo ver e identificar, no es de, desde mi naturaleza humana, no es desde de mi forma de concebir las cosas, sino desde la mente eterna, que yo puedo identificar, puedo ver con mayor claridad y entonces estaré operando en el Espíritu sin cansarme y sin sentirme frustrado. ¿Cuánta gente hay? Vamos a hablar de hijos de Dios que no tienen un completo entendimiento y están cansados y frustrados. Porque la raíz de todos los males se está haciendo un estorbo. Por eso en esta mañana es una mañana de libertad, de sanidad, hermanos. Cuando no tenemos en cuenta su gobierno, en nuestra vida, se detiene la provisión de las riquezas y reciba esto en su espíritu. Hemos hablado en esta semana en la escuela de ministerio al respecto. Cuando no tenemos en cuenta el gobierno de Dios en nuestra vida, se detiene la provisión de su riqueza. Mateo 6:33 dice, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura." Primero el gobierno, hermano, no tengo el tiempo para describirles lo que significa reino y lo que significa justicia, pero ustedes si no, ya estuvieron en la escuela. Cuando estamos en el reino, bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo la autoridad, es cuando estamos bajo un paraguas, podríamos decir, por de acuerdo a lo que significan algunas palabras, de protección. Estamos en un ámbito. De protección, ¿cuántos dicen amén? En un ámbito que somos guardados. Entonces, qué importante es poder tener en cuenta el gobierno de Dios en nuestra vida para que no se detengan las riquezas, para que no se detenga la provisión de lo eterno, de lo divino. Porque yo puedo estar congregado, hermano, puedo estar en una mañana como esta, recibiendo la palabra, puedo estar en discipulado. Puedo estar escuchando la verdad, pero no viviéndola, no experimentándola, porque me falta de todo, desde el tiempo, la familia, los recursos, el trabajo. Y hay algo que está mal y que en esta mañana queremos denunciar, porque cuando tenemos las prioridades correctas también están suplidas las necesidades. Para que podamos cumplir el propósito y no estamos hablando de cuentas abultadas, hermanos. No estamos hablando de riquezas terrenales, pero sí al menos de lo básico para poder vivir. Y claro que Dios a algunos les ha dado la gracia, el don para prosperar, para avanzar, para plantar empresas, para poner negocios, porque hay todo un grupo también de emprendedores que estamos trabajando y viendo qué es lo que Dios tiene. Y despertando en esta generación de jóvenes, de niños, para que rápidamente comiencen a hacer fructificar lo que Dios les ha dado. Y no tengan que esperar a los 30, a los 40 o tener una mentalidad de subsidio, de que alguien me dé, que el Estado me dé. No, no, nosotros estamos bajo otro gobierno. No renegamos del gobierno natural. Es más, oramos, bendecimos. Para que haya sabiduría realmente y que hombres y mujeres de Dios estén en lugares estratégicos de autoridad, gubernamentalmente hablando, pero desde lo terreno. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros estamos bajo un gobierno divino? Cuando entendemos lo que se nos ha dado a administrar, los recursos son inagotables. El Padre nos va a suplir de todo lo que necesitamos. Necesitamos entender que reforma nos enseña obediencia y la obediencia nos deposita en nuestro destino eterno. Esa es la reforma de la que estamos hablando en este tiempo: es volver al origen, no al origen del Edén, ¿no? Que lo incluye, sino al origen que es Cristo. Volvamos a Cristo, volvamos nuestra mirada a la verdad, volvamos nuestra mirada a lo que la palabra dice y no a lo que tus creencias, lo que dijeron los padres, lo que dicen los míos, lo que hacen el vecino, lo que dice el gobierno, lo que dicen las noticias, como bien lo decían John y Pato. Veamos las noticias lo suficiente para estar informados, pero no le des más alimento a tu alma. Porque si nosotros escuchamos demasiado de lo que está pasando en estos días, nuestra alma terminará siendo un estorbo. Porque nos va a hacer terminar haciendo creer que jamás vamos a poder avanzar. Y no quiero entrar en esos temas. Pero necesitamos ser exactos, buenos administradores de nuestro tiempo, hermanos. Obediencia es una palabra altamente dañada por la religión y por las creencias equivocados. Por eso aprender lo que es obediencia, escúcheme bien, aprender lo que es obediencia es el pasaporte a todos los recursos que un ser humano necesita para su vida. Usted no puede salir del país. Salvo que sea Brasil, por ejemplo, que con documentos solamente podemos ir y venir. Pero donde quiera que usted vaya necesita un pasaporte, porque si no, ni siquiera te dejarán comprar el pasaje. Obediencia, y recíbalo en su espíritu en esta mañana. Obediencia a la palabra, a lo que se me está impartiendo, a lo que se me va revelando. Es el pasaporte a todos los recursos. Que vos y yo necesitamos para vivir en esta vida. No es un golpe de suerte, hermanos. No es si mi jefe, mi patrón, si la pego con esto, si la pego con lo otro. Quizás a veces la vas a pegar y otras veces no tanto. No, no, no. Tenemos que crear, eh, perdón, quebrar creencias equivocadas. Es realmente vivir conforme a la palabra, obedeciendo a la palabra y todos los recursos. Amados, yo quiero declarar esta mañana como padres. Los recursos que necesitamos para lanzar a esta generación y que dé en el blanco los recursos no están fuera. Dios nos está revelando estrategias. Dios nos está revelando diseño y aunque alrededor Cae la gente, aunque alrededor el diseño eterno está hecho pedazo, pero hay un diseño que es perfecto, que es eterno y que sí funciona. Que en esta mañana se abran los ojos del entendimiento. Hermano, obedecer es conveniente. Obedecer te abre los ojos. Es decir, cuando vivimos en obediencia. Por eso a mí me encanta cuando hay una palabra apostólica, profética y en la semana hay todo un movimiento espiritualmente hablando. Hay todo, como les decía recién cuando oraba, hay todo un movimiento en las naciones de la tierra que es algo impresionante. Antes de venirme, me escribía una pastora de otra provincia. Me decía, profeta, estuvimos en tal y tal lugar. Realmente sorprendente la distancia que hay entre. Bueno, y pudimos fluir. Dice, había un profeta que comenzó a hablar locura, fantasía. Dice, yo tenía ganas de levantarme y salir corriendo, me decía ella. Digo, menos mal que te quedaste porque ustedes tenían que establecer la verdad. Y claro, fue un cachetazo. Imagínense, después de semejante show, pasar a hablar esta palabra. Usted tiene que entender, hermano, y orar por los hombres y mujeres que Dios está levantando para tener la valentía, el coraje y de perseverar en la verdad. Ahora, cuando yo obedezco esa verdad, hermano, usted no tendrá que hacer ningún esfuerzo humano para tener los recursos. Van a fluir. Y eso no quiere decir usted va a trabajar 8, 10 horas por día, no sé, tu negocio prosperará. Todo lo que vos hagas prosperará si vivimos conforme al reino de Dios, en obediencia a lo, a lo que el reino establece, teniendo un corazón generoso, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, como les decía, obediencia es una palabra muy muy dañada, ¿no? Entonces, si Dios encuentra en nosotros personas obedientes, entonces Dios habrá encontrado representantes en la tierra. O sea que no somos representantes porque no congregamos porque diezmamos, porque ofrendamos, porque tenemos un centro de aprendizaje, porque ahora comenzamos con generosamente, ¿no? Y porque vamos al ocho, porque vamos al asilo, porque vamos a todos los pueblos y ciudades, porque predicamos. No, 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 hermano. Esa es una creencia equivocada. Porque nos reunamos los domingos, porque vayamos al discipulado, porque demos nuestros diezmos y ofrendas. No, no, no. Es cuando somos obedientes. A la verdad que se nos va revelando. Todos los recursos nos son dados. Y la verdad, hermanos, es que Dios lo que está buscando es representantes en la tierra. Vamos a seguir avanzando. Lo que deberíamos expresar, y esto lo declaro en esta mañana, por nuestra obediencia a Él es una vida magnífica, una vida plena. Una vida donde todas las cosas están en el control del Señor. A ver, ¿alguien se anima a levantar la mano? Lo que deberíamos, bien dije, no sé si lo estamos expresando todavía, lo que deberíamos expresar por nuestra obediencia a Él es una vida magnífica. Una vida plena, una vida donde todas las cosas están en control del Señor, donde los demás al verte a vos, sin que hables una sola palabra, digan quiero lo que Él tiene, lo que ella tiene. ¿Cuántos dicen amén? Ven que realmente en medio de los simbronazos de la vida permaneces en paz y obediente a una palabra. Dedica Debemos dedicar toda nuestra vida a averiguar, hermanos, ¿Cómo ser obedientes a Dios? Enseñale a tus hijos obediencia. Debemos dedicar toda nuestra vida como padres biológicos, como padres espirituales y generacionales que somos, averiguar cómo ser obedientes. Porque la obediencia sí tiene recompensa, hermano. La obediencia sí tiene recompensa. Entonces, el apóstol Pablo... Fue claro cuando dijo que somos miembros de su familia en cuanto a afiliación, ¿no es cierto? Pero somos embajadores en cuanto al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Embajadores, hermanos, representantes de una nación, no de una nación física geográficamente hablando, sino de una nación espiritual. Somos una nación espiritual y somos representantes de esa. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos en obediencia a la palabra que se me ha impartido, que se me ha revelado, que he entendido y que la he, he sometido mi alma en obediencia a esa palabra, todo lo que usted administra son ámbitos gubernamentales, son ámbitos de gobierno, hermanos. Poder entender, y usted sabe que en ciertos ámbitos gubernamentales no entra cualquiera ni se hace lo que se da la gana. Hay que respetar. Entonces, si a partir de esta palabra, hermanos, nos proponemos vivir la vida pensando en que solo necesitamos saber cómo perfeccionar nuestra obediencia, habremos dado el salto más grande para encontrar la plenitud en todas las cosas. ¿Cuántos quieren la plenitud en todo? Procuremos entonces descubrir cada día, ir pensando cómo vivir en obediencia. No hay situación que no se transforme ante un hijo de Dios obediente. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se puede resistir a alguien que le ha encontrado la vuelta a lo que Él dice. Sé que es muy, son muchas cosas y que usted las deberá trabajar, pero Dios no se puede resistir. A alguien que ha decidido obedecer. Hay unos hermanos que están ahora en República Dominicana y me mandaban una, una fotografía ayer. No sé si es real, no sé si es real. Pero hablaban acerca de un matrimonio muy jovencito, hermanos, 20 y algún años, hijos de diputados de Estados Unidos, que estaban como misioneros en Haití. Según las noticias, ayer los mataron a ambos. Y mucha gente hace, ¿y qué hacían estos locos ahí? ¿Pero cómo van a ir a ese lugar? Estamos orando mucho y como red estamos trabajando mucho también para Haití, hermanos. La pobreza, la persecución, el nivel de violencia que hay. Y la verdad que le decía a, mi, a la hermana que me lo enviaba, digo, la, no sé si será real o no, pero si es así, que Dios consuele realmente el corazón de la iglesia. Y el corazón de esa familia. Hermanos, obediencia hasta el punto de estar dispuestos a dar nuestra vida por causa de una palabra. Por, por una causa es por Cristo. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermanos, que cuando tenemos un corazón así, se destraba en nosotros una de las tinieblas más fuertes que operan en la mente del hombre, en la tuya y en la mía. Porque nosotros siempre miramos a los de afuera. ¿Sabe cuál es? La desobediencia. La tiniebla más fuerte que opera en nuestra mente es la desobediencia. Es que creo que estoy haciendo las cosas bien. Entonces yo sé más de lo que dice la palabra, de lo que dice el líder, de lo que dice el apóstol. Si sí, me enseñan esto, pero yo lo hago de esta manera. Esa es la tiniebla más fuerte que nosotros tenemos en nuestra mente enquistada muchas veces y necesitamos erradicarla. La obediencia, amados, resuelve todos los problemas, amén. Si no, si no nos volvemos seres obedientes a Dios, todos nuestros esfuerzos serán inútiles. Quiero decirte esto con mucha fuerza, pero y autoridad. Vos te podés esforzar trabajando, podés ser el mejor profesional, el mejor comerciante, empresario, lo que fuere. Pero cuando no vivimos en obediencia a la corta o a la larga, se van a ver los resultados porque siempre decimos esto estar en ámbitos como como tenemos en esta casa. Hermanos, amerita también de nuestra parte una enorme responsabilidad para saber cómo voy a gestionar y cómo voy a obedecer a la palabra. Entonces, qué hermoso es que no, no sean esfuerzos humanos la paz plena solo se puede encontrar, hermanos, cuando cada individuo en la tierra se convierta en un ser que obedece primeramente a Dios y luego a sus delegadas, a autoridades delegadas, y no al revés. Primero obedecemos a Dios y luego, por consiguiente, a las autoridades, porque el hombre no falló en desobedecer a otro hombre, Adán falló porque desobedeció a Dios. Y usted sabe las consecuencias. Pero hoy no estamos en ese primer Adán. Estamos en el segundo Adán. Estamos en Cristo. Amén. Entonces, podríamos decir que nosotros somos embajadores en zona de guerra, en zonas de conflicto, como les decía, de este matrimonio de misioneros. Y les pido por favor que estén orando por eso. Si es real, ya lo vamos a saber. Pero si así no fuera real, la persecución. La violencia, la cantidad de misioneros en las cárceles en Haití, hermanos, en una nación que es absolutamente eh, eh, gobernada por la brujería, la hechicería, pero hay un nivel de violencia contra la verdad impresionante. Pero eso no significa que vamos a dejar de predicar. Hay gente que tiene el llamado y está yendo a esas naciones, amén. Entonces, con obediencia a Dios. Damos un gran golpe a los enemigos que están en nuestra contra. ¿Tenés enemigos? Todos tenemos. El primer enemigo no está fuera, el primer enemigo soy yo misma. Es mi propia manera de creer, de pensar y de ver. Es mi nivel de desobediencia. ¿Querés darle un golpe mortal, podríamos decir? Comencemos a obedecer sabe que nosotros debemos estar claros en los riesgos que vamos a enfrentar, si no, jamás nos vamos a dar cuenta, muchos no se dan cuenta dónde Dios nos ha metido, muchos no toman conciencia de dónde nos ha metido, dónde estamos, qué es lo que estamos administrando, qué es lo que estamos gestionando. La mayoría de los cristianos no tenemos conciencia del tamaño, de lo que significa ser. Un hijo de Dios en la vida práctica. Suena lindo, suena emocionante. Usted le puede enseñar a sus hijos, pero los tiene que entrenar para la vida. Porque la vida no es fácil. En la vida hay muchas batallas que enfrentar. Por eso tenemos que el esfuerzo que se hace como casa en preparar niños, adolescentes, jóvenes para que estén listos para entrar en ámbitos de hostilidad, como es la universidad, como es la, la secundaria, donde quiera que estén, en los trabajos, en carreras terciarias, que estén listos y entrenados porque el nivel de hostilidad es absoluto y total y va contra todo lo que vos has establecido y todo lo que crees. Entonces, no, nos tenemos, no tenemos que vivir diciéndonos permanentemente desde el púlpito cómo llevar el Evangelio a la práctica, hermanos. La práctica del Evangelio, decirle al que tenés al lado, la práctica del Evangelio es obediencia a Dios. Amén. Entonces, consideremos uno de los asuntos que tiene que ver con el mundo en el que vivimos. Como los hijos de Dios podemos hacer un aporte real y puntual a la transformación de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Y te voy a dejar que leas 2 de Corintios 5 del 17 al 20, que dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí Todas son hechas nuevas, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, y después usted lo puede seguir leyendo. Entonces, podemos hacer un aporte real y puntual a la transformación de nuestras ciudades y naciones cuando se nos revela esta verdad. Cuando nuestro Padre envió a Jesucristo a la tierra, hermanos, lo hizo en calidad de recuperar todo lo que se había perdido. Todo esto lo hemos escuchado mil veces, pero nosotros seguimos perdiendo todo. Perdemos el matrimonio, perdemos los hijos, perdemos la finanza, perdemos el trabajo, perdemos el tiempo, haciendo cualquier estupidez menos dedicándolo. A, a, a conocer la palabra, a conocer la verdad, a cómo implemento, amados. Jesús vino para recuperar todo lo que se había perdido a través de su sacrificio en la cruz y de su resurrección. Vino a, a rescatarnos no como personas perdidas, sino como embajadores de él en la tierra. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te estás viendo? Porque es importante cómo nos vemos. Nos vemos como embajadores de él en la tierra. Todo el evangelio, hermanos, se trata de que recobremos conciencia de que no estamos ni para ser religiosos ni buenas personas. Estamos en esta tierra para cumplir una asignación, ser representantes de Dios. Ser representantes de Dios. No estamos para pasar lindos momentos ni tener ideas brillantes y a veces la guerra ha sido muy dura, nos ha dejado medios heridos. Quizás muchos de aquí, muchos de los que están conectados hoy, la guerra a veces es tan hostil, tan intensa internamente, externamente, que a veces hemos quedado un poco heridos. Pero hoy Dios quiere representar, eh, quiere recuperar su representación en la tierra a través de tu vida y de la mía. Dios quiere recuperar su representación a través de tu familia y de la mía. Dios quiere recuperar su representación a través del trabajo que tienes, de la asignación que tienes por la cual has sido entrenado, preparado, capacitado, probado. Dios quiere recuperar su representación, hermano. Por eso, cuanto más rápido hagamos los ejercicios espirituales, cuanto más rápido levantemos un altar familiar para identificar cuáles han sido los estorbos que nos han llevado y nos han alejado tanto de esta realidad. Toda mi casa está pata para arriba. Algo hemos hecho mal. Algo no hemos entendido, o podríamos decir, algo no hemos obedecido. Para eso fuimos equipados, formados, para que luego volvamos a tomar posesión de aquello que nunca debió perderse en la tierra. Amados, ni nosotros, ni nuestra casa, ni nuestra familia, ni nuestros bienes, ni los pueblos, ni las naciones, todo le no le pertenecen a ninguna otra persona que no sea a los hijos de Dios. Y recibí esto en tu espíritu. Ni tu casa, ni tus hijos, ni tus finanzas, ni tu barrio, ni el pueblo, ni la nación, no le pertenecen a nadie más que no sea a los hijos de Dios. Cuando usted puede capturar esta realidad en su espíritu, se va a dar cuenta del enorme privilegio y responsabilidad que también tenemos. Y necesitamos comenzar, pero quiero ir avanzando. Mateo 5, 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por, la he por heredad. Y quiero ir cerrando. Dice, si la tierra es nuestra herencia y la herencia es de los mansos, podemos decir que un manso es un heredero legal de la tierra para que todas las cosas que Dios nos ha dado se conviertan en una realidad en nosotros. Recuerde que tenemos, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar otro consolador, les voy a enviar el Espíritu de la Verdad, el Espíritu de la Realidad. Que no sean solo declaraciones hermosas, hermano, quiero que usted sea bien intencional y profético en esta mañana. Que esta no sea solo una declaración, una frase hermosa, salgo de acá reentusiasmado, qué palabra, qué esto, no, 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 pero esto hay que aplicarlo a, ni bien salimos de aquí, todo el tiempo. Recuerde que obediencia me abre las puertas al suministro eterno, amén, porque Dios nunca te va a pedir nada que antes no te lo haya dado, decirle al que tenés al lado, Dios no te pide nada que no te haya dado. Porque nosotros nos creemos que todo es nuestro, que somos dueños. Él no pide nada que antes no lo haya dado. Y quiero decirte algo más, eso hablábamos el jueves en el barrio Belgrano, la bendición de Dios es fructificación y multiplicación de todo lo que nos ha dado. La bendición de Dios no es que venga un, casa, un auto nuevo, una casa nueva. La va a incluir porque son añadiduras. Pero añadiduras antes que casa y cosas. Añadidura es sabiduría, es inteligencia espiritual, es paz, es gozo. Cuando vos tenés todo eso, después viene el carro, como dicen los, los por allá. Eh, después viene la casa, después viene, no sé, las vacaciones, el campo, todo. Pero poder entender esto, hermanos. Dios no te va a pedir nada que antes no te haya dado. Y la bendición de Dios fue, es y será la fructificación y la multiplicación de todo lo que Él nos ha dado. Cuando Dios puso a Adán juntamente con Eva en el huerto, les dijo: fructifíquense, multiplíquense, enseñoreen, gobiernen, administren. Era un ámbito, amados, un ámbito que descuidaron, ya lo sabemos, era un ámbito de autoridad. Todo lo que Adán y Eva hacían, fructificaban, multiplicaban. Por eso fructificó también la desobediencia. Porque Dios le había dado una bendición. Y ellos fueron desobedientes. A lo que Dios les había hablado y esto usted tiene que trabajarlo en su casa. Yo animo a usted como papá, como mamá, que se ponga a trabajar estos asuntos porque son muy serios. Él te ha dado la bendición de fructificar y multiplicar todo lo que fue depositado en tu vida. Todo lo que Dios nos ha dado tiene la facultad espiritualmente hablando de fructificar y de multiplicarse, amén, porque esa es su bendición. Entonces, para ir cerrando en esta mañana, podríamos decir que las gracias ministeriales de este nuevo pacto, de lo que Dios ha depositado, son activadores de lo que ya está en nosotros. Usted no va a escuchar una palabra... Mañana vendrá, pasado vendrá, el año que viene estarás. Un día de estos algo va a pasar en tu vida. Viene el auto nuevo, viene la casa nueva, viene fulano de tal, viene el nuevo trabajo. No, todo ya nos ha sido dado. Incluirán nuevos contactos, incluirá una agenda nueva que ya no tendrá que ver con mis viejas amistades, con recursos humanos que yo he ido usando, haciendo espacio, abriendo los codos, no porque ya la agenda que me maneja podríamos decir es eterna. Bien lo decía hace un rato Patricia. Todo va cambiando. Comienzan a cambiar los contactos, las amistades, porque ya no te vales de tus propios recursos, sino de los recursos que él depositó, de las riquezas inescrutables. Hermano, usted es más rico el millonario más grande que haya en todo el universo. Cuando usted puede y no estamos hablando de dinero, porque te puedo asegurar que muchos de los millonarios que hay en todo el mundo son tan pobres internamente que dan. Los escuchás y cómo viven. Entonces lo único que tienen es plata. Me acuerdo, Gaby siempre lo cuenta eso. Pero la primera vez que fuimos a Noruega, claro, yo y Gaby, no sé, teníamos veinte y pico. Y quedamos como deslumbrados, ¿no? Ahora me decía Guatemala, más o menos, es una nación que está muy bien, Guatemala, dice, y en los hermanos donde él para, los pastores son empresarios que tienen eh, empresas en, en Estados Unidos y en todos lados, bueno, no importa eso. Pero eh, por eso decirle al que tenés a lado, se puede ser empresario en Cristo, ¿eh? Y esta gente financia por todo el mundo, pero. Entonces me decía él, me hace acordar Noruega. Dice, no sé, vos sabés que hay cosas que me hacen acordar a Noruega. La primera vez que nosotros fuimos, claro, estábamos como así, apabullados de todo lo que veíamos, ¿no? Imagínense, de la Boulaye a Oslo, ¿no? Y, y andar por una nación que es soñada. Y esa, una hermana nos dijo, ustedes están sorprendidos por lo que ven, ¿no? Por todo lo que tenemos. Dice, por todo lo que ustedes están viendo. Sí, la verdad que sí, decíamos nosotros, no queríamos dar una mala impresión, ¿no? De unos pobrecitos ahí. Y ella dice, pero eso es todo lo que tenemos. Y nosotros quisiéramos lo que ustedes tienen. En el momento no lo entendimos, imagínense, teníamos no sé si 30 años, ahora tenemos más de 60 los dos. Y pasaron 30 años, hemos ido muchísimas veces a Noruega, de hecho, Rodrigo y Janina han vuelto ahora de Noruega, llevando la palabra, trabajando. Pero realmente, cuán ricos somos, hermanos, cuán ricos somos. Por eso entender que esta palabra, que esta temporada, que es la gran reforma que se viene al cuerpo de Cristo, es entender que todo ya nos ha sido dado. Y la reforma, quiero ir terminando, viene a destruir todo lo que construyó la imaginación para comenzar nuevamente desde el fundamento y que Dios nos apruebe como diseño. Amén. Todo lo que nosotros hayamos hecho antes de Cristo, eso ya fue anulado en la cruz del Calvario. No cuenta para nada, porque toda obra de Satanás quedó anulada a través del sacrificio de Cristo. Por eso dale valor a la cruz. Amén. La familia como diseño divino ha sido, vamos a pedir a los músicos, la familia como diseño divino ha sido, es y será el lugar en donde aprendemos y desarrollamos nuestra vida espiritual. La familia celestial, la familia de su cuerpo en la tierra, pero también la familia biológica. Hermanos, no creas que por una reunión, por una prédica, tu vida va a cambiar. Son ámbitos de gobierno en obediencia a la verdad, y la verdad es que no, de, no decimos, ¿no es cierto?, que las reuniones no sirven, sino que no pueden suplir lo que en nuestra casa debemos vivir y edificar. Te invito a que te vayas poniendo de pie en esta mañana.